vamos a trabajar con las multiplicaciones, pero vamos a utilizar algunos gráficos. Aquí tenemos la multiplicación 2 por 3 es igual a 6. ¿Y cómo se representa? Pues es con el siguiente gráfico. Vamos a poner en horizontal 2 cuadritos y en vertical 3. Para que tú multipliques 2 por 3 es igual a 6. Para la siguiente tenemos 3 en horizontal con 4 en vertical. Y si tú multiplicas 3 por 4 es igual a 12. Por último multiplicamos 5 por 4 es igual a 20. Tenemos 5 cuadritos en horizontal con 4 en vertical. Si multiplicas 5 por 4 son 20. Si quieres hacer la comprobación, tienes que contar cuadro por cuadro, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se fijan que es más rápido multiplicar que contar uno por uno. Por esa razón, nos están enseñando cómo podemos multiplicar utilizando estos gráficos. Relaciona cada multiplicación con el arreglo que la representa y resuélvela. Aquí tenemos el primero. Vamos a contar los cuadritos en horizontal y en vertical, que son 1, 2, 3, 4. 4 por 1, 2, 3, 4. 4 por 4 es igual a 16. Para el siguiente gráfico multiplicamos 1, 2 por 1, 2. 2 por 2 es igual a 4. Ahora está en color azul. Multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1, 2, 3. 5 por 3 es igual a 15. Ahora el rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 6 por 2 es igual a 12. Escribe la operación que sirve para resolver cada caso y completa la respuesta. Cuenta las losetas que caben en cada lado de la pared. ¿Con cuántas se cubriría el total de la pared? A ver, chéquense bien. Aquí no están todas las losetas. Nada más te dicen cuánto es el total en horizontal y cuánto es el total en vertical. En horizontal tenemos 5, en vertical 4. Si tú multiplicas 5 por 4 es igual a 20. Por lo tanto, se va a cubrir con 20 losetas. Y en la operación vas a escribir 5 por 4 es igual a 20. Para reforestar un parque se sembraron 4 filas con 5 árboles en cada una. ¿Cuántos árboles se sembraron en total? Aquí simplemente vas a multiplicar las filas por la cantidad de árboles que se sembró en cada una. O sea, 4 por 5. La operación es 4 por 5 es igual a 20. Y si ustedes quieren, pueden aquí poner los dibujitos de los árboles para que lo comprueben y multipliquen 4 por 5 es igual a 20. En la heladería hay 4 sabores de helados y se pueden preparar 3 tipos de decoración: grajea de colores, cereza y chispas de chocolate. ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer? En la operación escribimos 4 por 3, o sea, los sabores por los tipos de decoración. 4 por 3 es igual a 12. Y aquí tenemos los 12 helados que se pueden hacer. A continuación vamos a llenar la siguiente tablita. Ya tenemos la cantidad de sabores y ya sabemos también que las decoraciones en total son 3. Por eso aquí multiplica 5 por 3 es igual a 15 combinaciones. Si tienes 6 sabores, vas a multiplicar 6 por 3 es igual a 18 combinaciones. Si son 7, multiplica 7 por 3 es igual a 21. Si tienes 8 sabores, multiplicas 8 por 3 es igual a 24 combinaciones.